Bueno, arratsaldeon guztioi, mi esker ona hurbiltzeagatik. Dakizuen bezala, gaurko hizlariek polizia eskioitza gizarte mugimendutan eta herri hedabideen kazetaritza ikerketetan aztertuko dute. Izan ere, hitzaldia antolatu dute ahotsa.infoko eta Garretasunako kideek. Ahotsa.info hedabidearen urteurrenaren eremuan. Aurten ahotsak 10 urte bete ditu, edo betetzen ari da, eta hainbat jardunaldi iragarri ditu, gaurko azkain, bihar jai edo ospakizuna egiten da, eta webgune berria ere estrenatu berri da, beraz zorionak ahotsa. Eta lehen hizlariak aipatu ditut, eta benetako luxu bat da, gaur mahai inguruan egotea Gemma García, La Directako kazetaria, Pastora Filigrana abokatua eta aktivista, eta Ahoztar Zelaieta kazetaria eta idazlearekin. Patxi Zamora kazetaria gaur moderatzaile izanen dugu, eta probestu nahi dugu La Directako kidea gurekin dugunez, adierazteko ahotsa.infotik elkartasun osoa Jesús Rodríguez kazetariari tsunami demokratik kasuan inputatu dutela eta. Bukatzeko esker bereziak Katakraki, gurekin antolatzeagatik, Katakrakek ere duela gutxi 10 urte bete zituen, eta hori dela eta nahi genien gure gaurko izariei oparitxo bat egin, orduan emango diet. Bueno, esango diegu, baina ardo botia bat oparitu dieguz, ardoa atera du Katakrakek 10 urte bete zituela eta. Eta, bueno, luzatu gabe, ohar pare bat, mahai inguruaren bukaeran ohiko tartetxo bat utziko dugu, ez, galderak egiteko, mikro batekin, eta ostean lunch moduko bat eginen dugu hemen bertan zuen atzean, orain hitzemanen diotio zuri, itzulpena egiteko. Bueno, arratsaldeon denori eta eskerrik asko guztiei, lehenengo hizlariei. Bueno, sí, eso. Muchas gracias a todas y a todos por haber venido, especialmente a Gemma García, a Pastora Pellegrini, a Patxi Zamora y a Ahoztar Zelaieta, que bueno, han tenido el gusto de venir aquí a compartir este rato con nosotros. Es el segundo año que hacemos esta colaboración entre Ahotsa y Garretasuna. Ahotsa es sobradamente conocido en Nafarroa, pero bueno, igual Garretasuna, que se conoce un poco menos. Somos una asociación que luchamos por la libertad de prensa y damos apoyo a los medios de comunicación alternativos, a los medios pequeños, a los grandes medios pequeños. Bueno, como ha comentado la compañera, vamos adelante con la mesa redonda, luego habrá un turno de preguntas y también al finalizar vamos a hacer un lunch a la que estáis todas y todos invitados. Bueno, arratsaldeon, jende ugari, uste nuen baina askoz ere gehiago, eskerrak oso dotore, torre naizela. Eta esan dute moderatzailea naizela, baina nik ere bai hitz egingo dut, cualquiera me quita el micro. Bueno, gracias a todos y todas por estar aquí. El tema de hoy es muy peliculero, ¿no? Las infiltraciones policiales y tal. Pero creo que hoy la idea es profundizar en la importancia que tiene a la hora de valorar dónde vivimos, qué tipo de sistema democrático tenemos y qué importancia tiene esta forma de actuar, ¿no? del Estado. Aunque ya acaban de presentar a estas tres joyas que tenemos hoy, yo también voy a representarlas. Buena tarde, Gemma. Benvinguda a Iruña, gracias por ser aquí. Gemma es una prestigiosa periodista premiada, ha hecho documentales, trabaja en La Directa, ha escrito un libro muy interesante sobre la especulación inmobiliaria y además ha estado metida de lleno en este tema de las infiltraciones policiales en Cataluña. Hay un tema que tocaremos con ella más adelante que a mí me interesa mucho, que es el daño moral que se ha hecho a las víctimas, ¿no? Los que han sufrido de cerca esas infiltraciones que incluso llegaban a tener pareja, a conocer a las familias y demás. Pastora ha cogido un tren hoy a las punto de la mañana y se ha venido desde Sevilla y hoy le decíamos, joder, qué lejos vives. Y claro, ella nos ha contestado y nos ha dejado, de los que vivís lejos sois vosotros, ¿no? Entonces, abogada, sindicalista, activista feminista, orgullosa de su origen gitano y también escritora, porque aparte de artículos espectaculares, también acabas de escribir un libro que, bueno, luego si quieres lo vendes o yo qué sé. Hablaremos de muchas cosas con ella, pero hay una cosa que me interesa mucho y es los ficheros ideológicos. ¿Existen? ¿Quién los controla? ¿Cómo se utilizan? Por último, Ahoztar, amigo, compañero de andanzas en el equipo de investigación de EGIN en su día, cuando todavía eras universitario y tenías la misma pinta que ahora, así que periodista, criminólogo y prolífico autor de libros como el último que ha publicado, La Ertzaintza que viene. Con él un tema muy interesante es el de la tecnología, ¿no? La tecnología, vigilantes. Ya veremos si nos cuenta si es la nueva variante de la infiltración, ¿no? De alguna manera. Entonces, ahora mi rollo, y enseguida os pregunto, ¿qué es la corrupción? Y alguno me dice, saber que, Patxi, que estamos en otra película. Pues no, porque la corrupción no es solo las comisiones y las mordidas en asuntos inmobiliarios. La corrupción es utilizar los recursos públicos que pagamos entre todos y todas para intereses políticos, como es el caso. Entonces, yo no sé lo que nos dirán luego, pero yo creo que las infiltraciones son un modelo de corrupción política, clarísimo. Y como periodista y activista en la asociación ConTUS, contra la corrupción, pues sabemos bien y lo hemos sufrido, cómo funciona esto. Pero, dicho esto, yo creo que lo mejor es que lo tratemos el tema y por eso están ellas aquí de forma muy escrupulosa. No vamos a criticar, no. Vamos a dar datos y vamos a ver qué nos cuentan. Las preguntas están ahí, ¿no? ¿Es lícita la infiltración? ¿El Estado tiene derecho a protegerse? ¿Con qué límite? ¿Con qué control? Entonces quería empezar con Gemma. Si nos cuentas los casos más relevantes que habéis tenido en Cataluña y que son igual los más conocidos últimamente, ¿cómo los habéis denunciado y en qué momento están las denuncias? Y luego, si ha habido consecuencias, porque me hablan de Jesús Rodríguez. Bueno, gracias por invitarnos. Y Sorionak, Ahotsa, decir que La Directa y Ahotsa ya venimos colaborando y cooperando desde hace tiempo, o sea que los medios populares nos unimos también para hacer nuestro trabajo y tirar para adelante, que no es fácil. Y bueno, es que claro, es un temón, ¿no? Digamos, pero brevemente y entrando luego también en qué consecuencias puede tener todo esto. Nosotros, como Directa, un pequeño equipo de investigación, hemos destapado durante los dos últimos años 4 casos de policías del Cuerpo Nacional de Policía infiltrados en movimientos sociales y activismo catalán, en el conjunto de los países catalans y también específicamente en el independentismo. Estas infiltraciones pues, son policías que de la misma edad se graduaron en 2019, justamente cuando se empezaron a infectar móviles a través de Pegasus. Lo digo porque yo creo que en estos momentos hay distintos métodos de infiltración y se conjugan, son complementarios y se utilizan, yo creo que todos. Y decir que Pegasus, creo que está valorado que más o menos infectar un dispositivo cuesta 43.000 euros, lo digo por lo que también comentabas de corrupción, y se han infectado decenas de móviles y es la punta del iceberg. Pero en relación a los infiltrados, sí que es importante destacar que obviamente han habido infiltraciones policiales, y vosotros lo sabéis, en dictadura y en democracia, pero las infiltraciones que destapamos, yo creo que lo relevante es que hacía ya más de una década que no se conseguía detectar infiltrados, y también conseguimos algunas imágenes, específicamente de uno, con el uniforme de policía, que esto tampoco era tan fácil de conseguir, ¿no? Y también lo más interesante es que por primera vez el gobierno español reconoce que sí que se han llevado a cabo estas infiltraciones y que la figura es agente de inteligencia, no agente encubierto, que es una figura que requiere de orden judicial, ¿no? Este agente de inteligencia, pues acaban siendo infiltraciones prospectivas, donde cuando no se está cometiendo ningún delito, sacan esta información y no sabemos cuáles son los límites, las funciones, quién lo ordena, qué se hace con la información que se recapta, etc. Pero sí que nosotros detectamos unos patrones, ¿no? Que es una generación de policías que son formados únicamente para infiltrarse durante un año. Salen de la Academia de Ávila en 2019 y al cabo de un año ya están entrando, aterrizando en los espacios donde van a empezar infiltrándose, que no sabemos tampoco dónde pretendían llegar, porque normalmente las infiltraciones no son de golpes, sino que han conocido el terreno. A veces hay gente que anteriormente, ¿no?, ha palpado el terreno, ha recopilado información sobre el terreno, y entonces llega el policía que se va a infiltrar, ¿no?, con un cierto conocimiento, y por lo tanto sí que entendemos que habían capas para llegar a espacios que a lo mejor no eran los que hemos destapado, algunos sí, algunos no. Y son policías que llegan a estar entre 2 y 3 años infiltrados en movimientos diversos, el movimiento independentista, organizaciones independentistas, movimiento por el derecho a la vivienda, espacios libertarios, y deducimos que esto se produce en un contexto político obviamente muy concreto, ¿no? Con el movimiento independentista fuerte, pasado el referéndum, y donde el Estado tiene la necesidad de entender qué está sucediendo en Cataluña, y donde aparece un informe, a posteriori aparece un informe de la Comisaría General de Información que dice, bueno, el movimiento independentista tenemos que comprender cómo está funcionando, está desafiando al Estado, y vemos que los militantes independentistas son multiactivistas. Y de aquí, ¿no?, creemos la intención de llegar, permeabilizar en muchos espacios tan diversos que van desde el independentismo hasta el movimiento libertario. Podríamos contar muchas cosas, después si quieres ya me aterrizarás. Lo del periodista, bueno, pero, las consecuencias, Jesús Rodríguez. Vale. Jesús Rodríguez, bueno, el equipo de investigación, hemos sido un equipo de 5 personas. Jesús Rodríguez obviamente forma parte de este equipo, pero además Jesús hace, como muchos sabréis, hace muchos años que está bastante especializado en fiscalización de los cuerpos de seguridad del Estado. Jesús Rodríguez ha estado haciendo seguimiento de casos de abusos policiales. Durante el proceso estuvo haciendo seguimiento de los operativos policiales para hacer frente a las movilizaciones vinculadas al 1 de octubre y también a las movilizaciones post sentencia del proceso. Y por lo tanto, como directa, obviamente no podemos desvincular la labor que ha desarrollado Jesús durante estos años y también la labor destapando los casos de infiltración de esta acusación que se le ha hecho desde la Audiencia Nacional, desde el juez García Castellón. Se le acusa de terrorismo y lo leemos, ¿no?, como un ataque al derecho a la información, un ataque a la directa, y creemos que se debería entender como un ataque al conjunto de los medios de comunicación, ¿no?, porque de alguna forma están diciendo, bueno, alerta, ¿no?, ¿qué cuentas?, ¿cómo lo cuentas?, ¿a quién señalas?, ¿qué destapas?, ¿no?, porque también te puede pasar a ti, ¿no? Y entonces lo leemos así, no podemos desvincularlo, obviamente. Aviso a navegantes. Aviso a navegantes, claro. A ver, Pastora, vosotros creo que en 2012 también reconocisteis una infiltración, creo que era 2012, Y aparte de contarnos un poco cómo fue esta película, yo como abogada, yo también me gustaría preguntarte, ¿tiene derecho un Estado a defenderse con infiltraciones? Quiero decir, narcotráfico, tráfico de trata de mujeres. ¿Tiene derecho, voy a hacer de abogado del diablo, pero cómo valoras ese argumento que pueden tener desde el Estado para crear estos cuerpos de infiltración? Kaixo, bueno. Hola a todos, todas. Muy contenta de estar aquí. De verdad, es que ricasco por esta invitación. Me ha merecido la pena las 8 horas de tren. Porque no existen muchos espacios de debates como estos. Yo creo que está siendo pionero este acto en el que estamos todas participando desde este enfoque, y de verdad me parece importante y preciso si queremos abordar desde la sociedad civil estas vulneraciones de derechos fundamentales. Yo, como me habéis dado permiso, empiezo como cuando se convocan los piquetes de huelga, y voy a dar el saludo a el infiltrado o la infiltrada que tengamos entre nosotras, detrás o delante de la cámara, y voy a decir lo que siempre digo, que es: están ustedes en el sitio correcto, porque hoy van a aprender de democracia y de ejercicio de derechos fundamentales, ¿no? Algo de eso van a aprender. Bueno, esto que me preguntas, Patxi, ¿y esto se puede hacer?, ¿no? Que es lo primero, sobre todo cuando La Directa en el último año ha sacado, 2 años ya han sacado de estos casos, la pregunta es, ¿y esto cabe en derecho? ¿Se puede o no se puede?, ¿no? Lo que sí sabemos, y algunas de vosotras ya sabéis, es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, el ordenamiento jurídico, permite esa figura del agente encubierto. Desde el año 99 se hace esta modificación y se permite esto que llaman el agente encubierto. Pero es algo que se permite con muchas garantías, porque de alguna manera este espionaje legal puede vulnerar derechos fundamentales, y para vulnerar derechos fundamentales pues hay que tener muchas garantías y mucho cuidado en un Estado democrático, ¿no? Y un poco lo que decía, lo primero que se necesita para hacer este tipo de infiltraciones policiales es que haya un juez que esté vigilando toda esta operación policial, y que esta operación policial tiene una finalidad muy concreta dentro de un procedimiento judicial para recabar pruebas, para probar si ha existido o no ha existido el delito. ¿Bien? Un lenguaje jurídico así accesible, Pito. Y además no para todo tipo de delitos, sino los que hacen pues organizaciones criminales, así dice esa reforma, la introducción de ese artículo 288.2 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para determinados tipos de delitos muy graves, ¿no? Cuando son organizaciones criminales, estamos hablando de terrorismo, trata de personas, tráfico de drogas. Es ahí donde el juez puede autorizar que un agente de las Fuerzas de Seguridad del Estado con una identidad falsa se infiltren en determinados espacios. Eso sí, eso sí está amparado. Pero lo que ha contado Gemma y lo que estamos denunciando aquí hoy es una práctica bastante diferente. Es eso que yo creo que está muy acertado el nombre de llamarle espionaje policial. ¿Por qué? Porque aquí no hay procedimientos judiciales abiertos, aquí no hay un juez de garantías, aquí no hay un juez que está vigilando qué está o no haciendo este agente. Aquí la finalidad no es recoger pruebas para un juicio. Esto es súper importante. Aquí no se está intentando probar si alguien está haciendo trata de personas para fines de explotación laboral. Aquí se está viendo a ver qué se pesca, ¿no? Otro tipo de información que después, bueno, podemos ver para qué sirve esa información. Y, bueno, sobre todo, pues una falta absoluta de garantía, porque ni siquiera, no solo es que no haya juez, que no hay delito. Vamos a meternos en este movimiento por la vivienda o en este movimiento independentista a ver qué hay, ¿no? Ese minority report, como la peli, de anteceder al delito y entrar aquí. ¿Es legal? No. O sea, ¿hay algún amparo jurídico? ¿Hay algo en el ordenamiento jurídico que permita esto? No. Por eso estamos, como tú muy bien has presentado al principio, hablando de una vulneración del Estado democrático y de los derechos más fundamentales. Y todavía se agrava más cuando vemos lo que se hace con esta información. Por eso, desde la sociedad civil es tan importante que estemos atentos a esto. Es que no me quiero alargar más porque... No, entraremos luego a lo de los informes. No te preocupes. ¿Y esto para qué?, ¿no? Sería la siguiente pregunta. Esa es. ¿Y esto para qué? Pues hay un para qué, que es lo que tenemos que pensar. Lo veremos ahora. A ver, antes de... Bueno, Ahoztar y yo trabajamos juntos en EGIN, en el equipo de investigación, y allí ya Ya conocimos lo que se denomina ahora las cloacas. Me tocó bastante a mí ir a Madrid. Y allí, bueno, es que además era muy curioso porque se reunían más o menos toda la gente que andaba en este ambiente, iban a una cafetería, Costa Fría o no me acuerdo, y andaban todos por allí, ¿no? Entonces la fuente que teníamos, yo es que llegué a dar la mano y a saludar a algunos. Y en aquella época no era CNI, era CSID, pero es que eran como el AMPA, es que iban con gabardina y así de día. Porque luego de noche tenían, que yo he estado también, había un bar, sobre todo en la época que nos tocó más, que íbamos ahí por la noche, y ahí tenían, contratadas y pagadas, les denominaban conejitos. Vosotros imaginaros, una institución pública, y entonces las conejitos eran chicas, mujeres, que eran de alguna manera conocidas por la televisión, no quiero dar nombres, pero son conocidas, presentadoras y tal, entonces iban allí y estaban preparadas para llevarse a personas importantes, les grababan, tenían ya todo preparado en hoteles y les denominaban conejitos, un gran avance de las instituciones en el tema de la igualdad. Conocimos al que era ahora vemos todos los días a Villarejo. Bueno, pues entonces había otro Villarejo que era Perote, el señor Perote, que ya hablamos largo y tendido, y entonces la impresión que me da es que han cambiado pocas cosas. Eso de Spain is different que se inventó Fraga, me parece a mí que todavía no ha calado. Entonces yo le quería preguntar a Ahoztar, que es especialista en este tema, ¿en la Comunidad Autónoma Vasca sigue habiendo este tipo de infiltraciones o se ha modernizado? Tori, con vuelta. Ya me acordaba que era calvo, pero no me acordaba que era tan alto. Es la silla. Bueno, hizkera antolatzei, hizkera etorri izaten hori, hizkera ere Kataluniatik eta Andaluziatik etorri gaitik. Esfortzua merezizko duela. Bueno, erderaz ingo dute azalpen bat, gero baduzu euskera bueltatu gintezke. Uste nuen euskeraz ere hitz egiteak txandatzen zitzaidala, bizkaitarra bezala. Eman dizugun tabarra ondoren, gabarra ondoren, bueno, parkamerak eskatzeko modua da. Bueno, intentando responder, no me considero ningún especialista. De hecho, ya han anunciado los organizadores que han venido unos invitados de lujo. Yo soy el infiltrado de los pobres. Pero bueno, intentando responder a la pregunta, hay una unidad de operaciones encubiertas de la Ertzaintza y una unidad de operaciones encubiertas virtuales. Es decir, hay dos unidades que se dedican a la infiltración de agentes desde distintos niveles. Todas estas dos unidades están supervisadas no por la Policía Judicial de la Ertzaintza, que es una entelequia, porque no están bajo las directrices o no son dependientes de la Consejería de Justicia. La Policía Judicial de la Ertzaintza depende de la propia Ertzaintza, en concreto de un consejero del PNV. Y las compras que realizan de tecnológicas para abordar sus trabajos, tanto la Unidad de Operaciones Encubiertas como la Unidad de Operaciones Encubiertas Virtuales, todas las compras tecnológicas las supervisa y las realiza la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza, que ya el nombre tiene lo suyo. Ya sabéis cómo son los vascos, es decir, son los primeros en recorrer el planeta y tienen que tener también su CIA propia y tal, ¿no? Y ya sabía que este chiste no iba a hacer gracia. Es duro, es duro. Aquí hablar de los vascos, mal. Y hablar de sexo está prohibido, está prohibido. Y hablar mal de los bercholaris y de los que levantan piedras, ni te cuento. Bueno, el asunto es que es la Oficina Central de Inteligencia dirigida por un geltzale, Jon Ziarsolo, que fue jefe de seguimientos de la Ertzaintza y ahora no se sabe con qué currículum pues, le han ascendido a jefe de la Oficina Central de la Inteligencia, la que compra estas tecnologías. No es la Policía Científica ni la Policía Judicial de la Ertzaintza. Que alguien, clasistamente hablando, podría considerar que estas tecnologías que ha comprado la Ertzaintza en mercado israelí, mercado estadounidense, mercado italiano, mercado alemán, etcétera, las ha comprado la Policía Judicial o la Policía Científica para investigar a la delincuencia organizada. ¿Y quién va a llorar una lágrima porque se vulneran los derechos humanos de un proxeneta o un narcotraficante? Pero claro, primero se vulneran los derechos humanos de una parte de la ciudadanía y luego terminan vulnerándose los derechos humanos de toda la ciudadanía. Estos aparatos que están comprando la Unidad de Operaciones Encubiertas las están utilizando, por ejemplo, masivamente en manifestaciones. Luego explicaré cuáles son los aparatos y qué se sabe de estos aparatos, quién los fabrica, a qué precio se venden, dónde se venden, quién los compra y para qué se han utilizado. Pero fundamentalmente se utilizan en grandes manifestaciones, en grandes eventos deportivos, en macroconciertos. Es decir, el objeto de estudio de estos aparatos es muy amplio, no discrimina absolutamente a nadie. La Unidad de Operaciones Encubiertas de la Ertzaintza tiene, pues efectivamente, sus agentes infiltrados, pero yo, pues como aspirante a friki, estoy más interesado en la Unidad de Operaciones Encubiertas Virtuales, porque son ertzainas con perfiles falsos trabajando en las redes sociales. Ertzainas que hacen espionaje a través de las redes sociales, hacen un seguimiento online en las redes sociales de distintas conversaciones individuales y grupales, e incluso se permiten el lujo de provocar incluso conversaciones. Es decir, estamos hablando no solo del agente encubierto, sino del agente provocador, que eso, pues, como abogada, igual nos puede explicar mejor ella, que está fuera de la ley, totalmente fuera de la ley, el agente provocador. Pero claro, el agente provocador está tan normalizado en la delincuencia organizada, se ha utilizado tanto en contra la delincuencia organizada que, como antes he dicho, pues se vulneran primero los derechos humanos y las libertades civiles de una parte de la comunidad y se terminan vulnerando los derechos humanos y libertades civiles de toda la comunidad. Y las unidades de operaciones encubiertas, pues alguna de ellas la hemos visto trabajar en Gasteiz, en el día del 13 de marzo del 76, porque claro, evidentemente los organizadores de la manifestación es gente muy peligrosa, es gente que puede poner en cuestión el Estado, etcétera, etcétera. Es decir, les importa muy poco el perfil que tengan de actividades los objetos de estudio, y son unidades que se han utilizado también en Tolosa o se han utilizado en Donosti últimamente, en esas manifestaciones que se han utilizado también balas FOAM. Y la Unidad de Operaciones Encubiertas Virtuales también ha trabajado en esas manifestaciones con una serie de aparatos que igual, pues, luego más tarde podríamos presentar. Luego nos cuentas y además nos dices si son israelitas o Pegasus o qué. A ver, Gemma, yo te quería preguntar un poco cómo está la situación de las denuncias. Entonces, hablábamos que se han hecho con lo que descubristeis en Cataluña con las infiltraciones, y luego un tema que tú yo creo que has tocado y que me parece fundamental, y es el de los daños morales. Aquí hay infiltrados, mujeres y hombres, además, por lo que hemos visto, que forman parejas, forman familias durante su infiltración. Entonces, claro, cuando las personas que más cerca viven esa infiltración y de repente se dan cuenta que están viviendo con un policía, una policía, esos daños morales, porque el golpe tiene que ser terrible, no me lo quiero ni imaginar, ¿no? ¿Cómo se repara eso? ¿Qué valoración hacen los jueces donde hayáis depositado las denuncias, o los políticos y las políticas con los que hayáis hablado? Vale. Antes decía, es la primera vez que el Gobierno reconoce la figura de agente de inteligencia, y también creo que es la primera vez que se abren por distintos frentes vías judiciales que, bueno, tampoco podemos esperar demasiado del sistema judicial y del Poder Judicial del Estado. Pero sí que hubo una primera demanda de Òmnium Cultural por el primer caso que destapamos, el de Marc Hernández Pons, que se empezó a infiltrar en el CPC a través del movimiento estudiantil en las universidades. Esta demanda no prosperó, pero sí que sirvió para que se emitiera este informe que he comentado antes de la Comisión General de Información, donde se reconocía la figura de agente infiltrado. Esta demanda quedó aparcada, pero sí que después, a raíz del caso de Daniel Hernández Pons, que es el caso que entró en La Cinética, un espacio libertario del barrio de San Andreu, aquí se ha presentado una querella que han presentado hasta 8 mujeres, en este caso, que fueron afectadas porque tuvieron relaciones también sexoafectivas con este infiltrado. Esta querella que se presentó por distintos delitos, de delito de abusos sexuales, contra la integridad moral, revelación de secretos y por impedir ejercicio de derechos cívicos, esta querella fue archivada y las abogadas, que son Iridia y CGT, han recorrido el archivo a la Audiencia de Barcelona, a la Audiencia Provincial, y se está pendiente de la resolución de la audiencia, vamos a ver. Y luego se ha interpuesto otra querella por el caso de la infiltrada María, Parayó Armangual, que es la infiltrada en Girona. Se presentó una querella y de momento no ha habido pronunciamiento de... Cuéntanos un poco de ese caso. ¿Hasta qué punto llegó? Claro, o sea... Nosotros con el caso de Dani, que es el de Barcelona, bueno, ya pusimos un poco el foco en el establecimiento de estas relaciones sexoafectivas como estrategia de infiltración. Nos parecía que era una forma planificada, ¿no?, de ir avanzando y ir llegando a distintas capas de activistas. Y luego en el caso de Girona, que es una mujer infiltrada durante casi 3 años, pues vemos que estableció una relación con un activista, con Óscar, una relación larga y además una relación en la que acabaron ya compartiendo, ¿no?, un mismo techo. Y esta infiltrada llegó a invitar a Óscar, porque también lo contamos, a su casa en Mallorca, casa de su familia. Óscar conoció a su madre, a su hermano, que luego pudimos rastrear y ver que también era Policía Nacional. Y sí que aquí nos surgieron aún más preguntas que de momento no podemos responder, que es si este contacto, esta utilización de la familia forma parte de la operación de infiltración, o sea, hay alguien que está ordenando que se ponga en contacto al objetivo con la familia de la infiltrada, o es un desliz de la infiltrada que pierde el control, ¿no?, y presenta a la familia y por lo tanto es una acción, una actitud que comete sin autorización. También nos preguntamos esto. Y luego se está a punto de presentar una querella por el caso de Valencia, de Ramón Martínez Hernández, que también fue un infiltrado, que, ligando a lo que comentabas antes, que además curiosamente, siendo agente de inteligencia, lideró acciones de sabotaje en Valencia, ¿no? Que esto ya quedaría, pues, digamos, si no estaría, o sea, tendría que ser una casuística muy concreta y el juez tendría que autorizar en el caso de agente encubierto. En el caso de agente de inteligencia es que no da cabida a este tipo de acciones, pero lideró este tipo de acciones también. O sea que a nivel judicial, de momento no tenemos nada. Nosotros pensamos que es una vía interesante porque se piden diligencias que si se facilitaran pues nos darían información interesante, pero como comentamos que por ser agente de inteligencia están cubiertos por la Ley de Secretos Oficiales, que también conocéis muy bien, esta ley franquista, que lo que hace es blindar cualquier tipo de información, y creemos que este será el bloqueo, ¿no?, de estos procedimientos judiciales. ¿Y los daños morales? ¿Cómo está esa gente? Vale, a ver, este tema que sí que ha sido... un tema que también quisimos poner el foco, ¿no?, en clave de vulneración de derechos, ¿no?, derecho a la intimidad, derecho a la asociación y todos los impactos a medio y a largo margen, ¿no?, que tienen estas infiltraciones. Sí que creemos que tienen unos impactos individuales y colectivos, es importante, ¿no? Hay impactos emocionales, pues como la aceptación de que has convivido con un personaje de ficción, o sea, que hay un duelo ahí, o sea, bueno, esta persona no ha existido como a mí me dijo que existía, ¿no? Y la sensación de yo no he consentido mantener una relación con esta persona de ningún tipo, ¿no?, porque no conocía quién era esta persona. También creo que tiene un impacto importante a nivel de culpabilidad. Muchas personas que mantuvieron relaciones de amistad o relaciones de pareja o sexuales expresaban, ¿no?, la sensación de cómo no me he dado cuenta. Porque claro, cuando hay una cierta distancia y en retrospectiva sí que empiezas a unir algunas piezas que dan pistas, ¿no?, pero es muy difícil de detectar cuando estás inmerso en este tipo de relaciones con gente que es profesional, que ha sido formada para infiltrarse, ¿no? Entonces, un sentimiento de culpabilidad también de ¿y qué he contado yo durante estos 2 años y pico?, ¿no? que he contado sobre mí, que he contado sobre mis compañeros, ¿no? Esta sensación de vulnerabilidad también, teniendo en cuenta que el psiquiatra Pau Pérez, que compareció en la comisión de investigación del caso de los infiltrados, contaba que en el caso de Dani, pues se detectaron que algunas mujeres detectaron que les faltaban algunas prendas, algún cepillo de dientes. O sea, también la sensación de se están recogiendo muestras biológicas, ¿qué se va a hacer con esta información, ¿no? Y aparte luego esta sensación de, Pau Pérez contaba, ¿no?, que muchas mujeres, bueno, ha habido gente que se ha cogido bajas laborales por el impacto emocional que ha tenido y luego gente que se retira de espacios de militancia, ¿no?, o que desconfía o que ya genera unos filtros mucho más estrictos y que desmoviliza, que yo creo que es uno de los objetivos de las infiltraciones policiales, al cabo de... Me viene muy bien lo que dices, porque al hilo de esto antes Pastora nos comentaba pues, cómo es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que bueno, en teoría debería existir un control jurídico, pero que realmente no se observa por ningún lado. Y entonces, toda esta información que recogen estos agentes de inteligencia, digamos que van a parar a una caja B de la información. Estos informes, Pastora, ¿qué sabemos de ellos? ¿Dónde están? ¿Para qué sirven? ¿Se puede pedir una desclasificación? No sé, ¿cuál es esa situación? ¿Cómo se maneja esto? Claro, es que me parece, me ha encantado ese final de la intervención de Gemma porque da pie a que pensemos y debatemos de lo que, como terminaba yo antes, ¿no? ¿Y esto para qué? ¿Cuál es la finalidad última de este espionaje precisamente a la disidencia política, ¿no? Que ahí está la clave. Por supuesto, hay que poner encima de la mesa cuáles son los daños morales, los límites éticos y jurídicos de esto, pero sobre todo qué quieren de nosotras, qué quieren de nosotros con esto, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con Gemma de que uno de los objetivos es la disuadir, o sea, criminalizar el movimiento y disuadir activistas, ¿no? La experiencia nuestra, por ejemplo, que fue después del 15M, la gente que se ve afectada es gente que no tiene una larga militancia, sino que es gente joven que apareció en los centros sociales, en los movimientos por la vivienda a partir de la movilización del 15M, y cuando pasa una cuestión como esta, de una infiltración con todo el daño moral que ha referido Gemma, pues muchos se van a casa, porque ni siquiera hay conciencia de que estás cometiendo delitos, ¿no? Tú estás yendo a manifestaciones, a lo más estás ocupando un centro social o algo así, ¿no? Pero yo quiero poner ahora el foco en otra de las que yo creo que es una de las principales objetivos de este espionaje policial, que es ese mapeo de la disidencia política, es esa actividad de control social, ¿no?, de tomar la temperatura a la disidencia, al enemigo, ¿no?, dentro de la lógica del derecho penal del enemigo, ver quiénes son, cómo actúan y adelantarse, ¿no?, desde en nombre de la seguridad nacional a lo que pueda la disidencia hacer. Entonces, una de las cosas que creemos que construyen a partir de estas infiltraciones son estos ficheros ideológicos o ficheros de activistas, ¿no?, que, como se dice, no tenemos pruebas, aunque sí bastantes indicios, pero tampoco tenemos ninguna duda de que existen, ¿no? Allí en Andalucía, el grupo de juristas 17 de marzo, que fuimos juristas por la defensa de los derechos individuales y colectivos, que hemos estado activos muchos años, ahora un poco menos, pero seguimos en red, hicimos un trabajo de recopilación en su día de declaraciones policiales, de atestados policiales, donde se podían ver los indicios de que existen estos archivos, es decir, estos nombres, esta recopilación de datos de personas a partir de su perfil ideológico, de su afiliación sindical, de sus redes de afinidad, ¿no? Ocurrían cosas que seguro aquí conocéis de sobra, como en una concentración, en una protesta, el atestado policial recoge los nombres de algunas personas participantes sin que estas personas hayan sido identificadas policialmente en ese momento y sin que estas personas tuvieran antecedentes penales ni policiales. Como nosotros en estos pusimos bastantes denuncias, aunque no prosperaban, pero sí conseguimos algunos interrogatorios y en algunos juicios también como defensa conseguíamos preguntar, bueno, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la maquinita? Recuerdo a un compañero preguntando en un juicio, ¿cuál es la maquinita donde usted mira una concentración y sabe que esa persona es tal, ¿no? Y hubo muchas respuestas, pero algunas de estas respuestas eran, tenemos nuestros archivos, ¿no?, Algunas respuestas se dieron abiertamente por parte de agentes. En su día pusimos una denuncia a Fiscalía para que investigaran, no prosperó, pero recogimos muchos indicios de que estos ficheros ideológicos de activistas existen. Creo que no es ningún misterio y que todo el mundo dirá, pues vaya cosa que está diciendo esto, que la policía nos tiene fichados. Bueno, pues esto es una ilegalidad, esto es algo que está por fuera de un Estado de Derecho porque, bueno, pues la Ley de Protección de Datos, los derechos fundamentales recogidos en la Constitución prohíbe que la gente estemos recopilada en un archivo en base a nuestras afiliaciones políticas, ¿no? O nuestra cuestión ideológica. Esto no es nuevo ni solo nos han pasado a nosotros. Yo creo que el propio concepto de Estado está construido sobre este control social a la disidencia. Han existido listados pues desde que el Estado existe, ¿no? Desde la recopilación de los cristianos conversos, ¿no? Los censos de gitanos que posibilitaron después la persecución, los censos de peligrosidad social, que las leyes de peligrosidad social han hecho. Todo aquel o toda aquella que por su ideología o por su forma de vida pone en peligro el status quo, se considera enemigo del orden, enemigo del Estado, tiene que ser fiscalizado, inspeccionado por el Estado, ¿no? Y esto no es más que un ejemplo, es que no solo nos está pasando como algo puntual, sino que hay todo un mecanismo de cómo opera el poder a la hora de gestionar la disidencia. Me callo por aquí, pero tengo más cosas de contar. No, yo lo que estoy viendo es que se sale del franquismo y el desarrollo que tiene este tema en la democracia que se crea, tal cual, me da la impresión de que no va mucho... Que nada nuevo bajo el sol. No ha mejorado mucho. Yo ahora me quería ir a un tema que nos adelantaba Ahoztar más concreto. Y es, a mí me da curiosidad qué tipo de artefactos técnicos o tecnológicos y dónde se compran y si hay algún tipo de fiscalización, en este caso del gobierno de la CAP, sobre ellos. Bueno... Bueno, por explicar algunos de ellos muy rápidamente, si ves que me alargo me cortas, ¿vale? Vale. Hay un sistema de control de las comunicaciones, de los correos electrónicos, de las llamadas de teléfono, de la Ertzaintza. Como antes he dicho, lo supervisa la Oficina Central de Inteligencia. Y el gobierno vasco, que presume de ser de los más transparentes de Europa, y la Ertzaintza, que presume de ser de las más democráticas de Europa, han decidido que este sistema sea declarado secreto. Es decir, no... hay escrutinio crítico, no hay transparencia ni en las ruedas de prensa, pero ni siquiera en sede parlamentaria. Cuando en el Parlamento Vasco se le ha preguntado sobre este sistema de control de las comunicaciones al consejero de la Ertzaintza, que es bermeano, no sé si conocéis algún bermeano, hay Dios que les entienda, ¿eh? Si son del PNV ya ni os cuento. Bien, la cosa es que bueno, se ha remitido a que es un aparato secreto, o sea, en la era Pegasus hay un aparato para controlar las comunicaciones en poder del gobierno vasco que es secreto. Secreto no solo para periodistas, sino también para parlamentarios. Es un aparato, ¿por qué se considera secreto este aparato? Bueno, ¿qué es lo que la Ertzaintza pretende y el gobierno vasco pretenden ocultar declarando este aparato secreto? Uno, que es de fabricación israelí. Y claro, en la era Pegasus, a la Ertzaintza y al gobierno vasco no les interesaba que les ligaran, que se vinculara su sistema de control de las comunicaciones con un fabricante israelí. El fabricante israelí es Bering Systems y es además muy conocido en el mercado porque en su día intentó comprar a NSO Group, al fabricante precisamente del spyware Pegasus. Es la única empresa en la historia de la tecnología israelí que se ha atrevido a comprar a NSO Group. Es decir, no es cualquier empresa. En la fecha de la compra, todo esto, claro, ha sido una investigación en la que hemos destapado estas informaciones, accediendo a información interna de la Ertzaintza. El aparato fue comprado en el año 2006. ¿Y qué denota esto? ¿Y qué es lo que quería ocultar la Ertzaintza? Pues que las relaciones de la Ertzaintza, el entendimiento de la Ertzaintza con el mercado tecnológico israelí al servicio del Mossad o al servicio del apartheid es muy antigua. De hecho, hemos constatado que las relaciones empiezan en los años 90. ¿Eh? Pero concretamente este aparato se fabricó en el año 2006. Y aunque se fabricó en el año 2006, para nada ha quedado obsoleto, porque en los últimos años se ha ido renovando, se ha ido evolucionando este aparato, se ha gastado dinero público. Cuando se habla de dinero público no es dinero de los bachoquis, es dinero de los ingenuos que pagáis impuestos para que con vuestros impuestos se compre tecnología para espiaros. Y al último contrato de evolución de este aparato de hace 2 años, la Ertzaintza decidió invitar a 3 empresas para que licitaran en el concurso. y resulta que las tres, según el Parlamento Europeo, no el Partido Comunista Chino, el Movimiento Bolivariano, no, según el Parlamento Europeo, las tres son las tres empresas que han distribuido el spyware de Pegasus a distintos gobiernos, a distintas autoridades. Todo esto es lo que la Ertzaintza quería ocultar declarando este aparato secreto. Hay más tecnología israelí en el arsenal tecnológico de la Ertzaintza porque la tecnología israelí no es una excepción, es la norma, es el sospechoso habitual del arsenal tecnológico de la Ertzaintza. Un aparato que han comprado es el Celebrite, que también lo compró la Guardia Civil y el CNI para espiar a los independentistas catalanes, para atacar teléfonos móviles de parlamentarios independentistas catalanes. Un aparato que ya estaba en poder de la Ertzaintza, es decir, podemos tener la esperanza o ser ingenuos de que la Ertzaintza está comprando estos aparatos para tenerlos en el almacén y que no los utiliza como los está utilizando la Guardia Civil o el CNI porque es escrupulosamente cuidadora de no vulnerar derechos humanos, libertades civiles, y entonces la Ertzaintza, como sabemos históricamente que nunca lo ha hecho, pues no lo está haciendo, ¿no? Este aparato Celebrite, que se emplea aquí para clonar la información de los teléfonos móviles, es un aparato que es un habitual de las fronteras. En las fronteras constantemente se está utilizando este aparato para clonar la información de los inmigrantes, de los peticionarios de asilo político, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, como antes he dicho, primero se vulnera los derechos de una parte de la comunidad, una comunidad que no es reconocida como parte de la comunidad de la Unión Europea, esa Unión Europea que se basa en esa cultura que ellos dicen grecorromana y en esa cultura cristiana, no reconoce a los inmigrantes como parte de la comunidad, ni siquiera a los de Europa del Este, y constantemente se utiliza este aparato para clonar la información de los teléfonos móviles de los inmigrantes para luego decidir si se les da asilo político o no, se les da empadronamiento o no, o se les da incluso ayudas sociales o no. Sí, son aparatos que no solo se utilizan por parte de cuerpos represivos, sino también de otras instituciones, que luego ya podré explicar si queréis, como por ejemplo el gobierno vasco, Lanbide, también tiene un convenio en la Ertzaintza, la Consejería de Empleo, para utilizar ese tipo de aparatos. Otro aparato que también se ha utilizado mucho, por ejemplo, contra los chalecos amarillos en París, o contra los que protestaban por el Brexit en Londres, o el movimiento Ocupa en Berlín, o incluso en manifestaciones en Madrid, es de un fabricante israelí, un fabricante británico, Celsion, se llama el IMSI Catcher, son cuatro modalidades. El IMSI Catcher es básicamente una antena falsa que se coloca encima de las furgonetas antidisturbio o encima de los coches camuflados, o puede ir en una mochila, un agente encubierto, un agente paisano, como los que hemos visto operando en Gasteiz, los puede llevar en una mochila. ¿Qué hacen estas antenas? Estas antenas engañan a los teléfonos móviles, que consideran que es el aparato que mejor cobertura les da, y entonces toda la información que transita en esos teléfonos móviles lo capta esta antena, y normalmente lo que hacen es transmitírsela a la unidad de operaciones encubiertas virtuales de la Ertzaintza para que hagan un seguimiento online, por ejemplo, pues si hay una manifestación o hay un macro concierto o hay un gran evento deportivo, pues se utilizan estos aparatos para capturar información. Y bueno, por no dar mucho más la caca, dos cosas más. También hay un sistema que se ha utilizado contra el independentismo catalán, que estaba ya en poder de la Ertzaintza, es el sistema Egonext. Son las clásicas balizas de seguimiento, estos aparatos que lo acaban debajo del coche, que, como antes he dicho, se ha normalizado tanto su uso en operaciones encubiertas contra el narcotráfico, etcétera, que a base de normalizar su uso al límite de la ley o incluso fuera de la ley, la Ertzaintza también ahora mismo lo está utilizando no solo, como reconoce sus propios contratos, no solo para la delincuencia organizada, sino para manifestaciones, etcétera, es esa baliza de seguimiento que emitía las señales de movimiento de un vehículo. Ahora lleva un micrófono oculto incorporado que lo que permite es recoger, grabar las conversaciones, no solo emitir los movimientos, las señales de movimiento de un vehículo, sino grabar las conversaciones de los que ocupan ese vehículo. Es tan sofisticado que ya ahora mismo lo puede llevar en una bicicleta, y la empresa que suministra estos aparatos a la Ertzaintza es la misma empresa a la que se le ha adjudicado el servicio de gestión de las bicicletas municipales en Bilbao. Estupendo, ¿eh? Estupendo. Es decir, podemos tener la esperanza de que Indra es escrupulosamente cuidadora de no vulnerar derechos humanos y libertades civiles y no está utilizando esta tecnología para recabar información de la Ertzaintza o para recabar informaciones que emite el GPS de las bicicletas. Claro, es información que para Indra sería muy interesante para vender a otros compradores que lo comprarían a gusto a un buen precio, como Facebook, gasolineras, supermercados. Es decir, la Indra no vive solo de la Ertzaintza, vive de otros clientes. Y otra de las dos grandes obsesiones, y con eso terminaría, es la biometría, los sistemas de identificación fisiológico y de comportamiento de individuos y colectivos. La Ertzaintza tiene los sistemas más sofisticados, ha comprado en los últimos años los sistemas más sofisticados de identificación biométrica, que, bueno, ha pasado a limpio. Los sistemas más impopulares, más conocidos, son reconocimiento de voz y reconocimiento facial. Entonces, es curioso que cuando la Ertzaintza le pide a un proveedor francés, a un fabricante francés, que le suministre un sistema de identificación de rostros, de identificación biométrica, le dice que el sistema debe ser capaz de rastrear una base de datos de la Ertzaintza de 300.000 rostros. ¿Esto qué significa? ¿Que hay 300.000 delincuentes en Euskadi? Bueno, es posible. ¿Cuántos votantes tiene el PNV en Euskadi? Bueno, podría alcanzar. La cosa es que el objeto de estudio de estos aparatos es muy amplio, ¿eh? Por eso el sistema de identificación biométrica está ya en los drones que se utilizan en el Sadar. O sea, seguir yendo al Sadar, también en Samames, en Anoeta, en Mendizorroza. O sea, ya no necesitan esos clásicos aviones que tenía el gobierno vasco, que los fletaban cuando había partidos de fútbol para fumigar con orfidal los campos de fútbol. Así estaba el país orfidalizado. A ver, conspiranoicos, esto es una broma, ¿eh? Es decir, que ahora tienen una serie de drones en los que utilizan, por ejemplo, en el BBK Live Festival, o por los que estén interesados en ir al concepto de Fermín Muguruza, sepan que hay un sistema de identificación biométrica en el BEC, que será empleado masivamente ese día, etc. Y termino. Hay dos grandes herramientas también que están siendo utilizadas por parte de la Ertzaintza en eventos masivos, que es la inteligencia artificial, drones con inteligencia artificial. Imaginaros que cuando dimos la tabarra en Bilbao, o sea, cuando se sacó la gabarra, había 1 millón de personas, 1/3 de la población vasca estaba allí quieta durante horas esperando a que un dron sobrevolara sus caras y les hiciera un reconocimiento facial, ¿eh? Gratuitamente. Es decir, a veces no es necesario la represión para recabar un montón de datos. Y bueno, habría otros sistemas que luego, si tenemos tiempo, pues explicaré. Se te queda el cuerpo curioso con todo esto. Ya tienes razón. Ante todo esto que tenemos, que igual tampoco creo que es un mensaje que enteros hemos hablado, nos debemos asustar. Debemos seguir peleando, como hemos hecho siempre, porque tanto el periodismo de investigación como las activistas como tenemos que han venido a visitarnos son fundamentales, al menos para darnos a conocer contra quién jugamos. De todas maneras, Ahoztar, joder, cuando hacíamos periodismo de investigación en EGIN, o estos cacharricos, ¿no?, nos habrían venido de la hostia. Porque nuestro sueño en aquella época era disfrazarnos de Guardia Civil y entrar ahí en Incharrondo a hablar con Galindo, pero con este teníamos problemas. Con el acento que tiene no había manera. Vamos a ver. Yo creo, Gemma, hay una curiosidad que tengo. Vemos la evolución. Hablamos de lo que pasaba en el franquismo, y de cómo estamos ahora, ¿no?, dónde hemos llegado. ¿Tú has notado diferencia con los diferentes gobiernos que han estado en Cataluña respecto a este tema? No, a ver, yo, o sea, sí que una cosa que hemos ido analizando y comentado con los compañeros es que al final tanto CNI como cúpulas policiales están al margen de quien gobierne, ¿no? Por eso tenemos todos estos sistemas de espionaje se dan, pues, si está el PP, si está el PSOE, y luego, pues, yo, claro, no he hablado de los casos que también hemos destapado de distintos tipos de espionaje que también se han dado en Cataluña y que los han llevado a cabo los Mossos de Escuadra, ¿no? Por lo tanto, las cúpulas policiales, CNIs, están al margen. Y lo que cambia, tal vez, es muy estético, en el sentido de que tal vez PP aplaude, ¿no?, este tipo de espionajes, concretamente el de infiltraciones de agentes que hemos destapado, y el PSOE, pues, bueno, se escaquea un poco, mira para otro lado, ¿no?, mantiene otro tipo de compostura, pero creemos que sucede igual, ¿no?, y esto es preocupante. Y una cosa que lo facilita es lo que hemos comentado al principio de la Ley de Secretos Oficiales. O sea, yo creo que esto protege y ampara cualquier tipo de actuación policial, ¿no? Y desconocemos, pues, en qué marco se da, quién ordena, qué está costando, ¿no?, el coste de todo esto. Porque, claro, también sabemos que esto es la capa que estamos viendo, estos 4 infiltrados como es destapados, probablemente haya más, ¿no? Esto tiene un coste brutal, o sea, que pagamos todos y todas con nuestros impuestos, como decíamos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un problema, que son servicios de inteligencia y cúpulas policiales, sí, sí. Y una judicatura estupenda. Que... Bueno, claro, y entonces la judicatura también, claro. Están en el mismo equipo. Pastora, yo te quería preguntar, a mí personalmente, y aquí muchos lo sabéis, el Servicio de Información de la Guardia Civil, yo no tengo antecedentes, pero me denominó persona próxima, es que lo sigo leyendo porque me parece un poco alucinante, persona próxima a entornos potencialmente peligrosos para la seguridad ciudadana. Yo. No tengo antecedentes, no he cometido delitos, pero bueno... Y con esa calificación logré colarme en el despacho de los ministros que tienen en el Senado español, que es un despacho donde descansan y tal, había 3 o 4, y hablar con el ministro del Interior, que era el señor Zoido, del PP, ministro del Interior. Yo me pregunto ahora, con el tiempo, digo, joder, si tan peligroso era, me dejaron entrar, ahí podía haberme liado a bofetadas, no, nada, o sea, ni seguridad, ni nada. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque... ¿De verdad ellos creen que yo era peligroso para la seguridad ciudadana? Es mentira, ¿no? Digo yo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el verdadero objetivo de esta actividad de infiltración? Bueno, yo creo que una es la que ya he comentado, que es tener un buen mapeo de quién disiente y la potencialidad que puede tener la disidencia política. Es decir, no solo quiénes son, qué hacen y cómo lo hacen, sino hasta dónde puede llegar y cuánto puede contagiar, ¿no? Esto es una opinión meramente personal la que voy a dar, no sé si lo compartís o no, pero de los pocos o muchos casos que ya conocemos de estas infiltraciones, en mi opinión creo que sobre todo hay mayor número de agentes infiltrados, espionaje, vamos. Pues no, es que a mí lo de agente de inteligencia me parece que les queda grande. Yo... El oxímoron, ¿no? Inteligencia militar, con pensamiento navarro... Del Congreso de los Diputados, voy a llamarle espionaje policial. Sucede, esto es una opinión para el debate, a debatir y intercambio. Sucede cuando la disidencia política, que sí que nos tienen más o menos controlados quiénes somos, qué hacemos, aparte, bueno, porque hacemos streaming de estas cosas, tuiteamos, escribimos, ¿no? Salimos a manifestaciones, tampoco nos ocultamos mucho... Es cuando tenemos la posibilidad de en algún movimiento social, en alguna acción política, poder contagiar a otras capas de la población, ¿no? A sectores más populares, a sectores de trabajadoras, de trabajadores, llegar a quien no se movilizan. Pongo ejemplo. Yo creo que el proceso es de lo más claro. ¿Cuándo se han puesto tan nerviosos? Cuando el movimiento de los CDR comienza a movilizar movimiento vecinal, movimientos populares. Ya no son los 4 INDEPE que están en todas las manis del mundo. Ya es gente que no tiene un pasado activista, que es gente que va a su trabajo, le da fruta a sus niños y que de repente están movidos por una causa política. Eso les preocupa mucho. La capacidad de incidencia, así podríamos llamarlo, la capacidad de incidencia política y de movilización social que se pueda tener de la disidencia política. En el caso de Sevilla y en otros muchos, fue cuando el boom de la movilización por la vivienda. En Sevilla ocurre esto cuando estamos ocupando bloques de vivienda para realojo de personas desahuciadas, que aquí también se ha hecho, ¿no? En Terrassa todavía perduran, hay 7 bloques de vivienda activos, toda esta obra social de la paz, ¿no? Que ahí se pusieron muy nerviosos porque había gran connivencia social con este tipo de acciones de la disidencia. Era el movimiento de la vivienda que lo lideraba, movimientos sociales de ocupación, movimientos pro derechos fundamentales. Tenían mucho interés de ver cómo es esa red, cuáles son los grupos de afinidad, cuáles son los liderazgos, cosas que quizás por el móvil nada más no se ven, ¿no? Por eso necesitan la presencialidad y la corporalidad en esos espacios. Y posiblemente en movimientos vecinales, contra el tren de alta velocidad o en otras, como en Murcia, que también se tiene conocimiento de qué ha ocurrido, ahí es donde se ponen nerviosos, cuando necesitan ver cuál es la capacidad de incidencia. Y ya una última reflexión, y me callo, creo que hay una gran responsabilidad que tenemos desde la sociedad civil y es disputar este concepto de seguridad nacional, ¿no? Porque en nombre de la seguridad nacional, esta caja donde todo cabe, este cajón desastre, se justifica muchas vulneraciones de derechos fundamentales. Yo creo que tú has estado ahora mismo en lo más puntero, por ejemplo, en el control de frontera a través de la medición de datos biométricos y todo lo que viene. Se acaba de aprobar un reglamento en la Unión Europea para garantizar cómo se aplica la inteligencia artificial, ¿no? No es todo lo garantista que queremos, pero bueno, hay algunas garantías, pero hay como una letra pequeña que dice y todas estas garantías no se aplican en caso de seguridad nacional, ¿no? Y que todas estas garantías, pues, temas de control en los sectores laborales, control a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo control en la frontera, controles por perfil étnico-racial, recopilación de datos biométricos, y todo cabe en nombre de la seguridad nacional, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que disputar y donde tenemos que hablar de qué es de verdad la seguridad nacional, ¿no? Porque, como venimos diciendo, la seguridad nacional es llegar a fin de mes. No es solamente una cuestión de peligrosidad social, como pretenden imponernos, ¿no? Bueno, yo lo dejo por aquí para el debate. Sí, sí, dime, dime, porque te he visto que te estabas apuntando. No, que sí, que estoy de acuerdo con Pastora en el sentido de que, como decía antes, que ya había una fijación con el movimiento independentista, una incomprensión por parte del Estado ante el mayor desafío que se había producido en Cataluña, ¿no? Una acción desobediente. O sea, el Estado está un poco desorientado, en plan, ¿qué está pasando aquí? Y lo señala, dice, hostia, es que aparte de ser independentistas hacen cosas, otras cosas. O sea, están en otros espacios. ¿Qué está pasando aquí? Hay una conjunción de movimientos sindical, ¿no? Los sindicatos se movilizaban, el movimiento por la vivienda se movilizaba y dicen, pues vamos a entrar en estos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que sí, quieren hacer un mapeo, y yo siempre cuento que nosotros, por ejemplo, haciendo las investigaciones, estiramos de hilos o nos fijábamos en cosas que aparentemente no tenían relevancia, pero que ir juntando las distintas piezas nos hacían llegar a algún lugar, ¿no? Y nos daban una imagen global que nos daba unos patrones y unas informaciones interesantes para continuar. Y yo pienso, es lo mismo que hacen ellos. O sea, ellos no es lo mismo tener piezas por separado que juntar todas estas piezas. Tienes una imagen de esta globalidad de la disidencia que te da mucha más información, ¿no? Y además, si lo combinas, agentes infiltrados, informadores, rastreos por redes sociales, softwares de espionaje en dispositivos móviles, claro, todas son piezas que sumadas dan mucha información. Pero quiero acabar con también una reflexión que es, bueno, y aparte que estos infiltrados, algunos participaron en reuniones con abogados sobre causas abiertas, que esto ya vulnera el derecho a defensa, etc. Pero, y también quiero decir que no son infalibles. Cuando decías, nos llamamos agentes de inteligencia, o sea, a ver, yo creo que no son tontos, o sea, están formados, que tampoco podemos minusvalorar lo que es un Estado y esto, pero sí que es verdad que no son infalibles y que cometen errores. Y precisamente algunos de estos errores nos han llevado a destaparlos, ¿no? Que no, tampoco podemos revelar porque nos dan pistas para seguir. Y también con Mossos también entraron, hicieron suplantaron identidades de correos electrónicos, tomaron posesión de correos electrónicos sin autorización, etcétera, y cometieron errores también como no proteger con VPN las IPs, pero en algún momento despistarse, como es muy masivo, y desprotegerlas, y esto nos permitió rastrear y saber, ¿no? O sea, que no son infalibles, que también cometen errores y que los tenemos que aprovechar también. Lo que decíamos, que hay que seguir. Yo quería preguntarte, Ahoztar, joder, estoy un poco abrumado por tanta información. Por ejemplo, a nivel de la comunidad autónoma vasca, ¿cuánto cuesta mantener todo este chiringuito? ¿Estos cacharricos cuánto valen? Pues para pensar en comprar alguno. El presupuesto oficial público que se ha llevado la Ertzaintza entre el año 2018 y finales de 2023 son 5.000 millones de euros. Es una santa barbaridad, ¿eh? Ya los querría Osakidecha para ellos, ¿eh? Y entre el 2021 y el 2023, 180 millones han gastado en contratos que tienen que ver con las telecomunicaciones y la informática. Está claro por dónde van los tiros, ¿eh? Por unir un poco a unas cosas que han comentado y por el pie que me has dado también de ya nos hubiera gustado a nosotros tener estos aparatejos y tal. En el año 2000, nosotros estábamos en una revista que se llamaba Ribeltza y desvelamos que ETA, ahora es cuando titubeo, organización armada, tiene muchas acepciones, llevaba 7 años teniendo una infiltrada, una mujer. De hecho, va a ser protagonista de una película que se está grabando ahora mismo en Donosti. Me llamaron por teléfono de producción para pedirme a ver si podían reproducir la portada de la revista que sacamos con la fotografía de la que llamamos nosotros la niña, un eufemismo que utilizábamos internamente. Como si yo tuviera que darles autorización a una productora de cine para que puedan utilizar una portada. O sea, una manera de justificarse. Esta persona estuvo 7 años en la organización. En la literatura periodística de los mentideros españoles, pues se publicó que incluso había tenido relaciones afectivo-sexuales con miembros del comando insignia en ese momento de ETA, el comando Donosti. Durante los 7 años ese comando cometió bastantes atentados y varios de ellos mortales. Quiere decir, el Estado permitió que una policía nacional formada en Ávila e infiltrada primero en los movimientos sociales vinculados a la izquierda abertzale y luego en la organización armada, estar 7 años cometiendo actos delictivos con resultado mortal para concejales, empresarios, etc. Es decir, es bastante significativo que ahora ella vaya a ser entronizada y le dediquen un largometraje. Es la hostia. Las varas de medir en este país, ¿no? Y sobre estos aparatos y la infabilidad de estas personas, ¿no? Cuando nosotros destapamos a esta mujer que era infiltrada, efectivamente pues tenía los nombres, un nombre supuesto, un carné supuesto, es decir, todo para encubrirle. Fuimos a casa de sus padres, haciéndonos pasar por compañeros de formación de Ávila, de la academia. Y entonces ellos nos enseñaron pues las fotografías vestida de policía, el día que juró bandera, etcétera, etcétera. Es decir, claro, a un alto coste, porque al de X meses pues cerraron la revista. Pero, es decir, bueno, era un poco nuestro objetivo. En el primer número de la... Es lo que se estaba olvidando. Estaba divagando ahora mismo. En el primer número de la revista Ribeltza, en el año 2000, Pepe nos dijo, lo primero que nos dijo nuestro jefe, el jefe de Paco también, gallego, ya sabéis cómo son los gallegos, conoceréis a algún gallego, que lo que teníamos que hacer era todo lo posible para terminar en la cárcel. Porque así demostraríamos que no había democracia, no había libertad de expresión en esta falsa democracia. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fuimos a las madrigueras de los topos de ETA, a Madrid, Barcelona, Alicante, etcétera, a fotografiarles. Estupendo. Y me acuerdo que cuando llegamos a Madrid, ETA había cometido un atentado el día anterior y entonces estaba allí todos los rambos de la policía y de la Guardia Civil paseando por Madrid con el cuchillo entre los dientes y nosotros con el coche allí pasando por una urbanización de militares intentando fotografiar a uno de los topos de ETA. Estupendo. Es decir, qué tiempos, por contar una serie de anécdotas. Y respecto a... otros aparatos, es decir, respecto a una... porque, claro, hasta ahora he hecho un poco de magia, ¿no? Es decir, he contado qué aparatos tienen y todo eso, pero igual, por sacar el conejo de la chistera, la Unidad de Operaciones Encubiertas de la Ertzaintza, la Unidad de Operaciones Encubiertas Virtuales, captó en Gasteiz a un árabe de religión musulmán, que era además presidente de una asociación argelina de árabes musulmanes, y lo captó para que trabajara para la Oficina Central de Inteligencia en las redes sociales, provocando conversaciones con personas para adoctrinarles e invitarles a ir a Siria, al Estado Islámico, a combatir. Es decir, muchas personas que en su día se les hubiera pasado por la cabeza siendo musulmanes, e incluso radicales musulmanes o de la escuela wahabita, ni se les hubiera ocurrido por la cabeza, pasar por la cabeza que iban a ir a Siria a ser entrenados para combatir, pues fue gracias a la Unidad de Operaciones Encubiertas Virtuales de la Ertzaintza y su topo, su infiltrado, que se lo llegaron a pensar. ¿Qué es lo que sucedió? Que mantuvo conversaciones con otro, con un perfil de unas redes sociales en el que ambos quedaron de acuerdo en que efectivamente pues, había que crear un grupo para adoctrinarlo y llevarlo a Siria, etcétera, etcétera, y resulta que ese otro era un infiltrado de la Unidad de Operaciones Encubiertas Virtuales de la Guardia Civil. Entonces la Guardia Civil detuvo al topo, al infiltrado de la Ertzaintza y fueron a juicio. ¿No? Es decir, un poco el despropósito de todo esto, ¿no? Con la gravedad de que aquí, o sea, estamos hablando, pues eso, de luego los traumas psicológicos que quedan este tipo de personas, etcétera, ¿no? Imaginaros este árabe musulmán argelino, después de haber sido captado, él igual con un interés de... bueno, perseguir el radicalismo, etcétera, etcétera, ¿con qué cara le iban a mirar a partir de entonces la comunidad musulmana en árabe en Gasteiz, ¿no? Y con qué cara él se iba a quedar después de haber visto que el captado había sido él. Ya veo que estamos, esas relaciones aseadas que muchos y muchas de los que estamos aquí tenemos con las fuerzas de seguridad, hoy no están mejorando nada, ya os lo aviso. Yo no sé si... me gustaría hacer una última ronda, si queréis, algo que a lo largo de la conversación se os haya quedado y si no, después pasábamos a preguntas. Preguntas de... sed un poco prudentes, que ya nosotros ya nos valemos para sobrarnos de largo. ¿Hay alguien que quiere... comentar algo, ¿vale? Yo creo que es interesante desde experiencias o preguntas directamente. ¿Eh? Bueno, sí, que no se le grabe o no sé qué. Sí, pero... bueno, ahora... ¿Hay alguien que quiere preguntar? Allí hay un... Allí hay dos... Frente a todo este control tecnológico, cuando vamos con una comunicación mayoritaria, ¿qué hacemos? ¿Digamos el teléfono envuelto en plata o...? Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué puede hacer? A ver, dos cosas. Una, cuando te duelen las muelas, ¿a dónde sueles ir a preguntar? Así. Cuando te duelen las muelas, ¿a dónde sueles ir a preguntar? ¿Eh? ¿A dónde ha dicho? A Google, mal, a un dentista, ¿no? Entonces, lo mejor sería esa pregunta hacérsela a un experto en seguridad, ¿eh? Luego yo en privado te daré el nombre de uno de los 5 grandes expertos en seguridad de Euskal Herria, uno de ellos muy accesible, y si quieres le puedes preguntar a él. Ahora, hay varios extremos. Yo conozco a un colega mío que estuvo 30 años en la cárcel, por narcotráfico, los colegas no son como uno quiere, son como son, ¿eh? También tengo un colega de la Unidad de Operaciones Encubiertas de la Ertzaintza y creo que tiene más ética el narcotraficante que... o sea, puedo presumir más de mi amigo narcotraficante que de mi amigo Ertzaina. Pero el narcotraficante, por ejemplo, te diría, hombre, si vas a pasar droga, no utilices teléfonos ni carreteras primarias. Vale. Si estás en la clandestinidad, no utilices el teléfono móvil. Ahora, si no tienes nada que esconder tampoco... A mí, muchas veces me dice la gente, las fuentes de información, oye, tengo una información para pasarte, pero tu teléfono estará que chorrea. No sé si pasártela por aquí. Y entonces le digo, mira, tienes 3 posibilidades. Una, quedamos en alta mar. 2, quedamos en una piscina o quedamos en una cantera de granito. ¿Mm? Y así, más o menos, podemos asegurar que nadie nos vaya a escuchar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es sobre la respuesta del 99,9% de la gente? Bueno, te lo paso por aquí. Quiere decir, pues, hay que tener un decálogo coherente, ¿no? Voy a tomar la palabra un segundo a raíz de lo que ha dicho el compañero. Claro, aquí está la delgada línea entre la paranoia y el cuidarnos y la seguridad que todas estas experiencias nos ha puesto ahí en esa intersección. Porque detrás de estas infiltraciones, de todos estos cuentos que hemos venido aquí contando, crece mucho la paranoia, que eso desmoviliza, ¿no? Porque al final eso, nos vamos a una cantera de granito hacer una reunión para ver cómo hacemos una protesta por Palestina, no podemos caer en eso. Pero sí es verdad que esta gente lo que nos ha permitido en los últimos años, la última década, es aprender mucho de seguridad, de cuidado mutuo, de cuidarnos, de redactar protocolos, de, bueno, cómo no volver a repetir estas cuestiones. Y ahí sí nos hacen inteligentes, a pesar de la labor que ellos tienen de desmovilizar a través de este tipo de actos. Yo siempre soy optimista, porque si no, no me levanto de la cama. También la represión y la criminalización tiene una cara buena, y es que la represión nos mantiene redes muy fuertes, unidas, que nos reprimen, ¿no? Hacemos ese puño. Y la criminalización nos agudiza mucho la inteligencia de cuidarnos mutuamente, ¿no? Y todo eso que él tiene para contar, que no va a contar aquí en la cámara, y todos esos talleres de autocuidado, de seguridad y de autodefensa que hemos estado redactando y haciendo estos últimos años, pues es lo que hemos sacado en positivo de esto, ¿no? Hacernos, al final voy a decir algo ahí épico, ¿eh? Para ponernos contentas. La represión yo creo que siempre va un pasito por detrás de la capacidad que tenemos de actuar, ¿no? Entonces, estas leyes mordaza vinieron a reprimir, a castigar lo que ya habíamos inventado, ¿no? Pues inventábamos las ocupaciones de bancos y los scratches vinieron después a sancionarlo, ¿no? El movimiento siempre tiene ese ingenio y se agudiza de ir un pelín por delante, y ellos siempre vienen por detrás intentando frenar lo que hacemos y ver lo que hacemos. No sé si con la inteligencia artificial ya nos van a... Se van a equilibrar, pero por ahora yo creo que tenemos que pensar así, ¿no? Que lo que ha dicho el compañero es la típica pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos? Y ahora el inventar el qué hacemos frente a esto nos ha hecho también más inteligentes grupalmente. Yo por dejar un mensaje de esperanza. Sí. Había otra pregunta por allí. Ah, bueno, tú, perdón, querías... No, solo añadir que realmente, o sea, yo creo que el móvil, o sea, por el móvil no se tiene que contar nunca nada importante, pero que sí que es verdad que justamente a nivel tecnológico, o sea, el Pegasus yo creo que marca un punto de inflexión fuerte, porque es un software muy invasivo, o sea, te activa, o sea, aparte de tener acceso a tu agenda, tener acceso a todos los mensajes, te activa cámara, te activa micro, y esto también, al margen de que digas o no cosas importantes, o sea, hay un tema también del derecho a la intimidad, o sea, sientes una vulnerabilidad, una sensación de, bueno, que están viviendo en mi casa, ¿entiendes? Entonces también, este es otro nivel que también no podemos dejar, ¿no? de lado, ¿no? Que es que tiene acceso a todas tus conversaciones durante todo el día mientras tengas el móvil al lado. Yo creo que esto ha marcado como un punto de inflexión fuerte. Por allí ya. Muy interesante, y hace unos vídeos vamos a charlar también, nos hablaban de la tecnología, en aquella época eran los micrófonos, nos hablaban de que evolucionaba, ¿no? Al final, esto es ahora un coste económico que puede suponer, pero también toda esa recuperación de datos, los servidores y todo, es al final un coste medioambiental también muy grande, ¿no? Que supone. Y bueno, te quería preguntar, pues, esta recuperación de información que entonces hace de manera ilegal, ¿qué podría suponer a una persona, a un ente, hackear esos servidores? A nivel legal, a nivel que ese delito. ¿Qué podría hacer? ¿De lo que podemos contestar luego? Que están grabando. A mí me da igual, ya. ¿Te lo podemos contestar luego con la cerveza? Digo, por una cosa que se me ha quedado antes. ¿Tú vas por a donde... línea Pepe, ¿no? En plan... sí, siempre se nos ha achacado que no sabíamos callarnos la boca. Y Paco también tenía bastantes dilemas con esto de todo lo tenéis que sacar, todo lo tenéis que decir, ¿no? Bueno, es una manera de funcionar, y respetando las demás también. No, decir que con todos los aparatos y tal que hay, se puede recabar mucha información cuantitativa. Cuántas llamadas hace, a qué horas hace, quién es el que recibe las llamadas, etcétera, ¿no? Cuánta duración tienen las llamadas, etcétera, ¿no? Algo que nosotros hicimos cuando la Guardia Civil precintó el buzón del piso del CNI, del CSID, que estaba estaba captando las conversaciones telefónicas de la sede de Ribatasuna en Gasteiz, pues nosotros, ¿qué hicimos? Pues fuimos allí, desprecintamos el buzón y nos llevamos las cartas y estaban ahí toda la relación de llamadas de teléfono de los del CNI, incluyendo a las sus novias. O sea, un desastre de la hostia. Un desastre de gente terrible. Bueno, a lo que iba a decir, se puede recabar mucha información cuantitativa, pero la información cualitativa de cómo piensan, por qué son así, cómo se recoba, pues conviviendo 7 años con ellos. Y de ahí que habrá mucha tecnología, habrá inteligencia artificial, etcétera, pero nunca el Estado, como yo lo vivo, el Estado nunca recibe tanta información si no es por dos, como yo lo he vivido, dos grandes actuaciones. Uno, las escisiones. Cuando hay una escisión, el Estado se permite recabar mucha información de cómo piensa ese grupo, por qué piensa así, cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son sus fortalezas, hasta dónde puede alcanzar su circuito de comunicación, etcétera, etcétera. Y dos, tener a alguien dentro, Que claro, efectivamente hay gente que está dentro y termina enamorándose del que está dentro. Yo he conocido, por ejemplo, a una ertzaina que terminó poniéndose la cresta, llevando camisetas de la izquierda abertzale, etcétera, y le terminaron echando de la izquierda abertzale. También conocí a un guardia civil que terminó casándose con una liberada de una ricotaberna de Bilbao y le echaron porque le metieron metieron drogas en el vehículo y tal y cual para poder echarle y tal y cual. Quiero decir no son robots. No son robots. Sí, en el caso de los infiltrados que hemos destapado estos últimos años, aparte de participar, bueno, aparte que tenían un perfil político bajo, discreto, pero aparte de participar en asambleas, lo que se han trabajado mucho son las relaciones personales, los espacios de ocio, ¿no? El compartir estos espacios donde la gente está relajada, ves los comportamientos, sacas mucha información, ¿no? A veces, o sea que sí que realmente han trabajado bastante en este espacio. Y en relación a si se enamoran, si no, bueno, siempre nos quedará la pregunta de si todo está bajo órdenes concretas o hay deslices porque no dejan de ser personas, ¿no? Que tienen sus sentimientos y que nosotros partimos de la base que está todo bastante controlado y que se dan órdenes concretas porque además se han relacionado con perfiles pues bastante concretos en momentos muy específicos para llegar a lugares determinados y determinantes, ¿no? Entonces sí que creemos que hay órdenes muy concretas de relacionarse con esa persona, de llegar a esa persona, de mantener una relación. O sea, creemos que está bastante acotado. A mí, interesantísima la pregunta última. Luego, ¿cómo hackear ese servidor? Eso estaría de primera. No sé si queréis alguna cosilla más. ¿Así? Eso. Es que arriesgo por todo lo que estoy oyendo. Porque se ve que estamos controlados y controladas por tierra, por mar y por aire, y hasta me falta claro. Entonces yo digo, también con las manos como los sordos y sordas, con todo respeto porque también estoy sorda, tenemos que empezar a comunicarnos con las manos o también eso nos controla, joder. Eso también nos controla si empezamos a hablar con las manos como sale en la televisión. Eso también está controlado. Me temo que controlado tienen todo, pero como bien decía Pastora, yo creo que el mensaje que tenemos que dar hoy, por ejemplo, que es el de informar, el de saber dónde nos movemos, el de tener cuidado, sentido común, pero el mensaje que tenemos que llevarnos es que no por eso tenemos que dejar de seguir intentando pues luchar por una sociedad un poco más digna. Vengan con cacharricos de esos o con todos los teléfonos, porque en el fondo quienes tienen que ocultar sus miserias son ellos y ellas. Nosotros y nosotras no. Y si se gastan tanto dinero y tanto esfuerzo en hacer esto es porque temen la potencialidad de la inteligencia colectiva y de la sociedad organizada, ¿eh? O sea, esto, si no nos les haría falta, claro, ¿no? Esto es porque saben que si mínimamente nos organizamos y conseguimos organizar la rabia social de toda esta injusticia y este sistema desigual, se pone en jaque el orden vigente que tanto quieren salvaguardar en pos de sus beneficios, ¿eh? O sea que esto al final tiene un porqué, ¿no? Tenemos que verlo así. Todo este miedo nos tienen. Estamos en un momento de la historia política de nuestro pueblo donde se ha visto que incluso ha habido una posibilidad de que quienes han sido espiados y espiadas históricamente alcancen mayores cotas de poder. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, imaginemos que una fuerza disidente, ¿no?, en la historia alcanza el poder? ¿Hasta qué punto puede cambiar las cosas para que este tipo de control social se deje de dar? ¿Hasta qué punto, estando en las instituciones, en un gobierno, se puede controlar a la Ertzaintza, se puede controlar a la policía, a la Guardia Civil, a la policía y a la Guardia Civil, ya dudo, ¿no? Pero, ¿es posible un control público sobre estas cuestiones y eliminar todas estas vulneraciones de derechos? Me pido la Guardia Civil. La Guardia Civil, sinceramente, no. La Guardia Civil es un cuerpo. Yo, no sé, yo creo que tiene una charla de estas. Porque creo que es un cuerpo de funcionarios absolutamente decimonónico. Forma parte de otra época. En Europa flipan con que exista un cuerpo que no se sabe muy bien si es militar, pues ni siquiera lo saben bien si es militar, si es civil. Entonces, la Guardia Civil hoy en día es un Estado dentro del Estado. Y yo, con lo que me ha tocado vivir de cerca, la impresión que tuve, ya os digo, cuando vi al ministro Zoido y luego con el ministro Marlaska, es la misma. Es que si por un casual, con buena intención, estos dos ministros dicen, joder, estos casos y tal, voy a preguntar. Y como ministros del Interior van a la Dirección General de la Guardia Civil y llegan allí y dicen, oye, ¿qué pasa con este caso? Entonces ahí sale un teniente, no entiendo mucho de grados, pero bueno, un grado medio de uno... de estos y les coge así y les dice, vete para casa que vas a cobrar. Y agachan las orejas y se van. Y de eso algún día contaremos, pero yo he hablado con gente que, o sea, el grado de poder de la Guardia Civil en el Estado es insultante. Insultante. Les da igual, Europa ha hecho recomendaciones año tras año que son de obligado cumplimiento. En caso, y os voy a poner un ejemplo para que sigan con el resto de cuerpos policiales. Se está incumpliendo, por ejemplo, algo tan evidente que Europa todos los años le dice al gobierno español que tiene que cumplir, y es que cualquier ciudadano europeo puede acceder a un puesto de funcionario público en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, la única excepción en toda Europa es la Guardia Civil, un cuerpo de 90.000 personas más o menos, donde el 8% de quienes entran en la Guardia Civil son hijos e hijas de guardias civiles. Esto, claro, se lo planteas a un sueco y dice, ¿cómo? Aquí. Yo una pregunta para Ahoztar. Nos has hablado de la comunidad autónoma vasca y en una comunidad tan pequeña como la navarra, ¿tendrías algo que aportarnos de la policía foral? Esas inversiones en tecnología israelí de vigilancia, ¿existe o no existe? Y luego otra cuestión, ¿no? El uso, cuando se habla del mapeo y tal, ahora tenemos de la manera más cruenta y más extrema cómo está utilizando el mapeo el ejército israelí, que por medio del reconocimiento facial tienen drones con la información y bombardean sistemáticamente a la disidencia, que no tiene ningún delito detrás, sino que, ¿sabes?, que se mueve. Y luego cómo han eliminado sistemáticamente también a periodistas, a ellos y a sus familias. Tienen el mapeo hecho y luego lo hacen, ¿no? Y luego otra pregunta, porque también se hace mucha información, se recaba muchísimo, pero luego es el tratamiento de la información. sacar conclusiones prácticas de todo, de todo el elenco de información que tiene, que a veces me parece que también de alguna manera se pierde, y en esto cómo les ayuda a la inteligencia artificial a sacar conclusiones prácticas de toda la información. Igual he hecho demasiado. A ver, rápidamente por la segunda empiezo, porque además la primera la voy a enlazar con la que ha lanzado el compa. Una de las grandes diferencias que yo he vivido entre el periodismo rollo Paco y ConTUS y todo esto, y la Guardia Civil y tal y cual, que la mayoría de los guardias lo hacen por dinero. Paco nunca lo hizo por dinero. Bueno, le llamáis Patxi, ¿no? Ahora. Paco es vuestro Patxi ahora. O sea, Patxi nunca lo hizo por dinero. Patxi le quitó horas a su familia, le quitó horas a su vida privada por esto, sin ningún tipo de remuneración. Y claro, es mucho más peligroso Patxi que un guardia civil que lo hace por dinero. Es mucho más peligroso. Por eso yo les temo mucho más a los frikis que están entrando en la Ertzaintza ahora que a los viejos veteranos. Porque los frikis son adictos o aficionados a este tipo de tecnologías. Y han venido para implementar sus conocimientos en estas tecnologías, incluso para llevarse la maquinita a casa y mejorarla. Y eso es peligroso. Los Mossos, la Ertzaintza y los forales comparten muchas veces las mismas neuras, los mismos traumas, las mismas obsesiones, los mismos sesgos. Y normalmente se forman en las mismas academias. O sea, ertzainas y forales suelen ir a la Academia de los Mossos y los Mossos suelen venir a la Academia de Arcaute, de la Ertzaintza, y los forales también. Y lo que yo he visto es que los cursos que reciben los forales en Arcaute tienen que ver mucho con inteligencia artificial, cursos de tecnologías, etcétera. Cuando la Ertzaintza compra tecnología, le interesa también ver cómo la implementan otras policías, para ver también pues, fortalezas, debilidades, etcétera, etcétera. ¿Otra policía es posible? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta una cosa, que igual que en el sector de la salud pública se ha dejado meter tanta mano a lo privado durante tanto tiempo, darle la vuelta a eso va a ser muy difícil. Por ejemplo, sector de las residencias para personas mayores en Nafarroa. Está totalmente privatizado. Creo recordar de que de 72 residencias que tenéis, solo dos son públicas, puramente públicas. Es decir, que todos los servicios que se dan en esa residencia son públicos. Solo dos de ellas. ¿Cómo ahora, si hay un cambio de gobierno, sea de Podemos, PSOE, Bildu, la sigla que me digas, cómo va a revertir toda esa situación? Es muy complejo, es muy difícil. Normalmente se hacen contratos, adjudicaciones de residencias para 30 años. Si tú cancelas esa adjudicación de ese contrato para 30 años, ¿qué haces? Endeudar al ayuntamiento, endeudar a la diputación, en este caso endeudar al gobierno navarro. Y pesa en el bolsillo de los ciudadanos, que se lo van a pensar dos veces a la siguiente que te vayan a votar o no, porque les estás endeudado. Es un tema muy complejo. Y eso en Osasunbidea, ¿no? Es lo vuestro, ¿no? Pues imaginaros en los forales o la Ertzaintza, que son, me imagino, en Nafarroa, pero bueno, en Euskadi tengo claro, son dos instituciones totalmente bunkerizadas. ¿Vosotros conocéis el papel que tuvo los forales en el GAL? Muy poco, la punta del iceberg. Y probablemente sabemos, nunca vamos a saber mucho. ¿Por qué? Porque son dos instituciones totalmente bunkerizadas, totalmente opacas. Si ya en Osasunbidea, teniendo trabajadores dentro que nos informan de las tropelías que están sucediendo, sindicatos que se suman a las denuncias, partidos políticos que se suman a las denuncias, la opinión pública en general le cuesta suspender a Osasunbidea, pues en una institución tan opaca en la que los trabajadores están para conservar sus privilegios, no para defender el interés común, los sindicatos aplauden actuaciones violentas de la policía en contra de la ciudadanía, de la disidencia política, etcétera, pues, y es una institución totalmente opaca que no rinde cuentas ante ningún organismo independiente, etcétera, etcétera, pues va a ser mucho más costoso. Mossos. No, yo es que creo que es extrapolable. en general. Sí que es cierto que hay determinadas estructuras policiales en el Estado que son herederas del franquismo, ¿no? Que esto es un elemento relevante, pero sí que creo que Mossos responde un poco a lo que estabas contando tú. O sea, es muy complicado cambiar un cuerpo donde hay determinados cargos que tienen mucho poder, a menudo más poder que el gobierno, ¿no? que el ministro, el conseller de turno, ¿no? Y es que si vamos a lo micro, o sea, es que en Cataluña ha pasado que se ha intentado hacer cambios en algunas policías locales y ya ha sido, bueno, amenazas, presiones. Ahora con el tema de cárceles en Cataluña, que ha habido todas las movilizaciones de sindicatos, o sea, los sindicatos de prisiones han hecho dimitir a un responsable, le han amenazado de muerte. O sea, que realmente son estructuras que tienen un poder y que tienen prácticas mafiosas, básicamente, ¿no? Entonces sí que creo que es muy complicado. Y también que requiere mucha valentía política y que tiene unos costes políticos o puede tenerlos. Yo quería preguntar, ese proceso que tenga un sentido tener medios de comunicación como La Directa o como EGIN o La Prensa o Ahotsa Info. Te voy a dar la respuesta de tuit, ¿vale? Si quieres, para hablar, te voy a decir el tuit. Ellos tienen el dinero, las armas y los medios de comunicación. Si nosotras no somos capaces de construir el contrarrelato a esto, desde todo lo que tengamos a nuestro alcance, desde la calle, las instituciones, los tribunales y, por supuesto, los medios de comunicación alternativos, mejor que nos entregaremos ya mañana. O sea, no es que tiene sentido, es que no podemos no hacerlo, simplemente, porque tenemos un monstruo por delante con muchos tentáculos y ahora mismo el contradiscurso que se está haciendo desde estos espacios de pensamiento crítico y desde todos los medios de comunicación que abogan por el pensamiento crítico, es lo que nos está haciendo mantener un mínimo de pulso, ¿eh? ¿Cómo sería si la disidencia política, la izquierda, como queramos llamarlo, no mantuviéramos este mínimo pulso a esto, ¿no? Posiblemente, ¿no?, estaríamos arrasados. Entiendo que tu pregunta ha sido así provocadora para que tenés esta respuesta contundente. Yo te quería comentar que, por supuesto, que Ahotsa y La Directa y el trabajo que realiza gente como Ahoztar es fundamental. Pero yo que también he estado trabajando en estas cositas, yo creo que el mejor medio de comunicación para contrarrestar y para pelear contra todos estos aparatillos somos nosotros y nosotras. O sea, hoy hemos venido aquí, los que estamos, y se trata de que todos y todas salgamos a la calle y lo contemos. Y el que sea capaz ponga un tuit o Instagram o lo que sea. Ese es el verdadero reto, porque de la misma manera que ellos utilizan las nuevas tecnologías para vigilarnos, controlarnos hasta lo que hacemos en el baño, como bien decía la compañera, nosotros tenemos que ser capaces de darle la vuelta y de una forma tranquila, y aunque nos vigilen y aunque comunicar, contar, porque para eso sirve el trabajo que hemos hecho todos los y todas los que estamos aquí. ¿Cuál es nuestra misión? De darle a la sociedad herramientas para que piense y pueda decidir con libertad. Porque su trabajo es precisamente el contrario. Que no podamos pensar, que tengamos información tergiversada para ser manipulables y, al final, esclavos. Si no queremos ser esclavos y esclavas, hay que salir a la calle y contarlo. Solo decir que me ha parecido de gran valor que haya hoy en la mesa dos mujeres, ¿eh? Porque si esto se hubiera organizado hace 10 años, probablemente en la mesa habría 4 hombres. ¿Mm? Y creo que eso hay que ponerlo en valor, ¿eh? Y ya me imaginaba que esto no iba a generar un aplauso, pero siento discrepar, y yo soy partidario de que haya corrupción en el país, que esté todo muy mal y tal cual, porque es mi trabajo. O sea, por favor, no cambiéis nada que me jodéis el trabajo, ¿eh? Y luego también siento discrepar con el tono de la integridad de los activistas y tal cual, porque yo estoy deseando que algún día me sobornen para mandar esto a tomar por fly, ¿eh? Y entonces me piraré y os busquéis la vida, ¿eh? Si no hay ninguna pregunta más, lo que quería es daros las gracias a todos y todas. Eskerrik asko denoi, placer bat izan da, eta urrengo arte espero dut beste bat izango dugula, ahotsaren eskerrak. Eskerrik asko denoi.